Buenos días, comenzamos la conferencia de prensa. Alfonso Parot, primera pregunta, Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Poncho, ¿cómo estás ahí? ¿Y tú? Bien, bien. Oye, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? Digamos, porque te he visto harto en TikTok, colocando algunas caras, haciendo algunos shows día y noche. Te quería preguntar si es difícil por tu personalidad, porque eres bastante inquieto, eres más revoltoso. ¿Te cuesta esto estar encerrado? La verdad es que sí, estoy tratando de hacer un par de cosas para pa entretenerme, no solo TikTok y en redes sociales, sino que también con mi señora nos compramos un par de juegos de mesa, tratamos de compartir, estoy jugando mucho más Play también, pero la verdad, para serte bien sincero, me ha costado el quedarme quieto, porque como dices tú, subimos, iba de un lado para el otro, me juntaba con amigos, y ha sido bastante, bastante complicado, pero por lo menos la he llevado lo mejor posible y no me quejo, no me puedo quejar porque he pasado más tiempo con mi hijo y la verdad es que lo he pasado bien, dentro de él lo he pasado bien. Oye, lo otro, desde tu regreso a Católica, bueno, te tocó volver con Gustavo Quintero y después viene el tema del estallido, creo que alcanzaste a jugar como cinco partidos. Después viene este año 2019 y pasas de esto del coronavirus. ¿Te genera esto como una ansiedad de no prolongar más allá de 7, 8 partidos una continuidad? Sí, obviamente, es incómodo, no solamente para mí, sino que yo creo que para todo el jugador que le ha tocado vivir esto, es complicado porque, claro, yo venía llegando, jugué, como decís tú, pocos partidos, ya como que me empecé a reencontrar y pasar lo del estallido social. Ahora le estaba ya agarrando la mano y me estaba sintiendo mejor físicamente con Ariel y pasa otra vez, ahora pasa lo de esta pandemia y obviamente hubiese preferido que hubiese sido las circunstancias de poder terminar el proceso con Gustavo jugando en cancha y ahora obviamente que no haya pasado esto, no solamente para pa volver a jugar, sino que por todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial en lo que es el coronavirus. Pero obviamente me hubiese gustado que hubiese sido distinto y obviamente va a costar si se juegan cinco partidos, se para, se juegan cinco partidos, se para, entonces es difícil, ha sido difícil esta vuelta a Chile, pero dentro de igual estoy feliz porque estoy en Católica, digamos. Poncho, cortito, ¿el café lo tuviste que cerrar? ¿Sigue activo con todo esto? ¿Cómo va eso? No, está cerrado. No, está cerradito, porque no, obviamente no, está todo cerrado, la universidad, todo, así que está todo cerrado, compadre. Así que ahí Dale, estamos viendo abrazo. qué hacemos. Ahí estamos viendo qué hacemos. Ahí, abrazo. Abrazo, papá. Continuamos con Gonzalo Hermosilla, Señal Deportiva, Actividad Deportiva. Correcto, actividad deportiva, Valeria. Buenos días. Buen día, Poncho. ¿Cómo estáis, Buen Poncho? día. ¿Y tú, padre? Bien, se te ve bien ahí en casa, en la pieza de tu hija, tu hijo. Bien tranquilo, te Sí. noto. Como comentaba el colega anterior, te estás ya adaptando a esta cuarentena como lo estamos haciendo la mayoría. Cuéntame, Sí. ¿cómo ha sido el tipo de entrenamiento que has llevado tú en lo individual en tu casa? Y como le contaba al colega anteriormente a Nicolás, te ha costado adaptarte ahora debido a lo que fue el estallido social y que también por esta maldita pandemia que no tiene otro nombre, compadre. Sí, Cuéntame, ¿verdad? ¿cómo espera volver a retomar tu nivel después cuando ya el fútbol vuelva? La primera, los entrenamientos, a nosotros Sí. nos hicieron llegar una planilla, digamos, con la secuencia de entrenamiento. También en vacaciones también nos hicieron llegar para que siguiéramos entrenando. El que quisiera ya no era obligación, ahora ya estamos viendo el entrenamiento y ya tenemos nuestra rutina pautada que nos manda el profe Facu con el profe Cristian. Y vamos siguiendo esa rutina lo mejor posible. Igual ahí uno tuvo, yo por lo menos tuve que invertir, me tuve que comprar una trotadora porque bicicleta, ya después de un rato empezó a doler un poco la espalda, empezó a doler un poco el culo, entonces ya se te hacía más complicado el tema de poder entrenar con toda normalidad. Entonces, yo y varios compañeros más que vi por redes sociales que se compraron trotadora, entonces en ese sentido también nos ayuda bastante. Católica también, ya muchos saben que nos mandó un kit de entrenamiento, el que consiste con pesas, con elásticos, con un montón de cosas para poder tener el acondicionamiento físico necesario
para cuando volvamos, y la verdad es que lo estoy haciendo de esa manera. Traté también de entrenar en las vacaciones, entreno todos los días, de repente igual en la nochecita estoy aburrido, estoy medio con mucha ansiedad, y bajo y corro 10 minutos, 15 minutos como para liberarme un poquito y ir a acostarme más cansado. Pero bien, la verdad es que bien. Sí, la gracia es que si dejáis de entrenar y no tenéis que hacer, y dejáis de hacer lo que tenéis que hacer, digamos, para volver en óptimas condiciones, lo más probable es que no volváis bien. Acá pasó esto, que una maldita pandemia, como bien tú dices, pero si no entrenas y no haces y no te preparas para la vuelta va a ser mucho más difícil, porque hay, a diferencia de otras veces que tenemos vacaciones 10, 15 días, los jugadores volvemos una pretemporada. Ahora no, ahora vaya a volver quizás 2 semanas, 1 semana, y vaya a volver a competir de una. Entonces, en ese sentido, si no te preparas bien durante esta cuarentena o en este receso, en la vuelta te va a costar el triple. Así que ahí estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder llegar bien a la vuelta y poder retomar el nivel, obviamente. Patricio Barrera, Radio ADN. Alfonso, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Sí, muy fuerte te escucho. Oye, Alfonso, preguntarte dos cositas. La primera, se habla de candidatos para asumir la banca, bueno, no la banca, manejar la NFP, muchos nombres tras la ratificación de la salida de Sebastián Moreno, pero siempre es candidato y por la buena gestión que ha hecho ese presidente de la Universidad Católica. ¿Qué opinión tienes al respecto y qué te parece que él sea siempre un nombre para asumir el banco o la mesa directiva de la NFP, por lo que ha hecho, por lo que has visto, el trabajo de Juan Tagle? O sea, yo creo que nadie pone en duda su gestión como cabeza de lo que ha sido Católica este último año. Creo que lo ha hecho espectacular, y así como nosotros los jugadores, cuando mostré un buen rendimiento, te quieren los mejores equipos y otras ligas. Acá en este caso, obviamente, siempre se van a querer llevar al Presi para poder manejar una batuta por la gestión que ha hecho. Pero obviamente me enorgullece y estoy muy contento con él si pasa eso. Pero Juan está 100% metido en Católica, y la verdad que va a ser difícil sacarlo acá. Ama mucho el club y le encanta trabajar con nosotros, y la verdad que es difícil que se vaya, pero obviamente a mí me pone contento y ratifica el buen trabajo que viene haciendo tanto él como todo su comité que conforma Cruzado con nosotros. Alfonso, y la última, preguntarte sobre la situación de Reinaldo Rueda, uno de los pocos directores, el único que está con Sebastián Moreno, habló con él y ratificaba de que Reinaldo Rueda va a seguir. Tú has sido parte de las nominaciones de Reinaldo Rueda. ¿Qué te parece de esta situación? Porque ya el estallido social había puesto en duda la permanencia del técnico de la selección. Ahora imagínate, este tema a nivel mundial complica a todos, pero que él diga, se mantenga y lo puedan ratificar como técnico, ¿qué te parece? Buenísimo, buenísimo. Imagínate con todo lo que está pasando y generar un cambio más en la selección, me parece que no sería lo adecuado. Hay que dejarlo trabajar, es que lamentablemente no ha podido. Todo lo estallido social, como bien tú dices, que fue en octubre, que no pudo jugar la última, no se pudieron jugar la última fecha con la selección. Ahora la pandemia que se corta, se postergó muchas cosas. Entonces es una situación complicada que no ha dejado lamentablemente no solo al profe Rueda, sino que al fútbol en general en Chile, porque esto se viene arrastrando desde octubre del año pasado, trabajar con normalidad. Entonces, está buenísimo que él también se quiera quedar y luchar por su proceso y demostrar el porqué del director de la selección chilena. Me parece perfecto que él se quiera quedar y no se tome la opción fácil que sería irse, justificadamente, obviamente, con todo esto de la pandemia, quizás que está cerca de su familia, en su país, no se quiere mover, está con susto, como puede pasar a cualquier persona y cualquier ser humano. Y es valorable que él se quiera quedar a luchar por su proceso. Nicolás Ramírez, ESPN. Poncho, ¿qué tal? ¿Me ves? No. No, bueno, no importa. Pero me escuchas, que es lo importante. ¿Cómo está ahí? Se escucha, ahí te veo. Ahora sí.
¿Cómo estás ahí? Bien, bien, todo bien. Oye, bueno, Poncho, leyendo los diarios hoy en la mañana, los expertos señalan que lo más probable es que la cuarentena acá en Santiago se extienda incluso por un mes más. Serían 4 semanas más que lo más probable es que vamos a estar cada uno en nuestras casas, sí. Y obviamente eso aplaza aún más lo que puede ser un posible regreso del fútbol chileno. Más allá de lo físico, que tú lo decías, cada uno está entrenando de manera personal. Yo creo que acá el tema psicológico, y viendo el futuro cercano que se nos viene, que puede ser prácticamente el mismo, es complicado el mantenerse concentrado, el mantener los ojos bien puestos en lo que es tu trabajo, también lo que es tu familia, la salud mental. Tú mismo decías que te ha costado ese tema, tú eres bien, bien inquieto, que te gusta hacer muchas que otras cosas. Entonces, claro, eso va afectando quizás el desarrollo tuyo con tu familia el día a día. ¿Cómo estás tú en lo personal y qué has podido conversar también con tus compañeros que me imagino están viviendo una situación bien similar? Me cagaste el día con la noticia. Es de mañana, así que había que darla. No, ¿cómo se llama? No. Yo por lo general trato de no ver noticias, ni matinales, ni leer. Uh-huh. Nada, si leo algo es de deporte y me voy viendo ahí en Instagram lo que me va saltando en las noticias, pero trato de no ver nada porque igual es, me angustio, me empiezo a desesperar y claro, me dicen que se extiende quizá un mes más. No, ¿qué hay que hacer? O sea, estamos viendo una situación donde hay que adaptarse a esta nueva realidad, este nuevo formato, ¿no es cierto? De que estar en tu casa, estar encerrado, es una enfermedad muy peligrosa que si te agarra te bota. Hay que cuidar también a tus abuelos, a tus papás, que son la gente que realmente le afecta y le pega de lleno este virus. Pero no, hay que adaptarse nomás. Yo estoy tratando de llegar a lo mejor posible. A ver qué podemos inventar ahora si se extiende un mes más la cuarentena. Y nada, no, de repente también me pongo a, no siempre, pero ahora esta semana que ya quedamos más solos en mi casa, estoy haciendo asados, tirando cosas que veo en internet, tratando de cocinar, siguiendo recetas. ¿Y bien? El asado bien, el asado me manejo, pero el otro día hice una carne al horno, me quedó seca, pero muy seca, muy. Se la comí muy mal, pero me quedó seca. Así que estamos, hay que empezar a buscar la forma de divertirse dentro de lo malo, porque gracias a Dios la familia de mi señora y mi familia están en perfecto estado y eso a uno también le da una cierta tranquilidad. Sí, preocupación por el resto de las familias que existen, de mis compañeros, de mis cuñados y todas esas cosas, pero familia están todos bien y eso también te da cierta tranquilidad. Entonces, nada, hay que adaptarse a esta nueva realidad y tratar de pasarlo bien dentro de las cosas que se pueden. No, tener paciencia porque sí. Si no, te va a volver loco. Poncho, la última, obviamente todos los actores del fútbol quieren que la actividad se reanude, pero obviamente cuando las condiciones estén. Estos cambios que se están desarrollando en la ANFP ha complicado un poco quizás la comunicación de ustedes con el ente rector del fútbol chileno para ir viendo cómo es el protocolo que se va a seguir de ahora en adelante, dada la salida ya casi un hecho la que va a vivir Sebastián Moreno. Mira, la vuelta al fútbol o a la actividad, o los entrenamientos, uh-huh. Esas cosas, yo creo que van a ser cuando se tengan que dar y sea seguro tanto para nosotros como toda la gente que compone un plantel profesional. Sería una responsabilidad tremenda que nos adelantáramos a ese proceso y termináramos contagiando a alguien. Yo creo que en ese sentido Católica, que hablo del club por el cual yo represento y estoy, tiene constante contacto con nosotros vía WhatsApp, vía Zoom, donde nos van preguntando cómo estamos, si necesitamos algo, si estos son los síntomas, si alguien siente algo, por favor, comuníquenos. Entonces están cada cierto tiempo encima de nosotros preguntándonos y están siguiendo una cierta como encuesta, digamos, interna para saber cómo estamos, si tenemos gente cercana con los síntomas y todas esas cosas para cuando se vuelva la actividad tengamos todos los recuerdos posibles. Así que en ese sentido hay que tener tiempo nomás, no hay que apresurarse. Hoy en día lo más importante es cuidarse, quedar en sus casas, cuidar a su familia y volver a entrenar. Bueno, será
cuando tenga que ser y sea 100% seguro, tanto para nosotros como para toda la gente que compone el plantel cruzado. Gracias, Poncho. Un abrazo. Marco Escobar, DirecTV Sports. Hola, Alfonso. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Qué bueno, loco. Alfonso, lo primero que te iba a preguntar, tuviste la primera nómina de este año de la selección, la primera nómina de Rueda, la nómina ya más oficial. Justo hoy día salió un trascendido de que un dirigente de la Conmebol habría oficializado de que lo más probable es que las clasificatorias sudamericanas partan en la quinta fecha. Y esa quinta fecha a Chile le tocaba con Paraguay de local. ¿Qué te parece de ser cierto eso? ¿Qué te parece de que después de todo esto que ha pasado y que se pueda reanudar el fútbol, eso sería en octubre, a la selección le toque debutar en este proceso con Reinaldo acá en Chile, acá en Santiago? Sí, o sea, a ver, como dije antes, lo más importante hoy en día no es el retorno a la actividad. Yo sé que a toda la gente le gustaría volver a ver fútbol, porque dentro de se va a entretener el fin de semana, van a ver partidos, se vuelve toda esa cosa que entretenida, que le gusta a todo el mundo en realidad. Pero lo más importante es centrarse en cuidarse y en estar bien. Ahora, si se llega a dar lo que tú me estás diciendo, buenísimo, buenísimo, porque todos quieren jugar, todos quieren ver fútbol, como te dije antes. Y la verdad es que debutar en casa es distinto que debutar de visita como iba a ser en un inicio. Y buenísimo, o sea, sería buenísimo que la selección debutara de local, como te dije, ante un gran rival que sería Paraguay. Y nada, obviamente, ojalá que si se fuera en octubre, lo ideal sería que ya la actividad hubiese vuelto con normalidad para que los jugadores que llegasen a ser convocados en esa nómina tengan cierto tiempo ya compitiendo a alto rendimiento, digamos. No que hayan jugado dos partidos, digamos, en su equipo y vuelvan a jugar a representar a Chile. Yo creo que en ese sentido hay que tener ojo cuando se vuelven las eliminatorias, que son sumamente importantes y todos los jugadores tienen que tener un ritmo ya establecido post-pandemia para poder competir de igual a igual, digamos. Alfonso, en este tiempo que hay mucho tiempo libre, valga la redundancia, ¿pudiste ver, por ejemplo, el último baile de Jordan de Netflix? Sí, vi, no la terminé, eso sí, pero sí la empecé a ver. ¿Te tocó? Porque se muestra mucho, igual como hay una serie del Barcelona también, se muestra mucho cómo es un camarín al interior, más allá de que sea otro deporte, pero también es un deporte colectivo. ¿Te ha tocado estar con compañeros como, no sé si decir el nivel de Jordan, pero con compañeros tan compenetrados con el deporte que están practicando y que la única ambición que tienen es ganar y ganar y ganar y seguir ganando? Sí, me ha tocado, obviamente. No una mega estrella como Jordan, pero obviamente me ha tocado gente con una actitud muy ganadora, que su único fin es ganar, andar bien, representar bien a la institución y ganar y ganar y ganar y trabajar y entrenar. Y con él me han tocado jugadores desordenados como el otro y que después llegaban y eran extraordinarios. Entonces, todo lo que muestran en la interna, digamos, lo del Barcelona también, alcancé a ver dos capítulos también. Y claro, se ve un poco ya la interna que y se va repitiendo en todos los camiones, creo yo. Todos los camiones son similares. Obviamente cada camarín tiene distintas ambiciones, pero siempre te va a tocar uno que es muy competitivo, otro que es más desordenado pero es extraordinario. Y en esa cosa yo creo que se va repitiendo ese patrón, pero sí me ha tocado más de un jugador con una actitud de, bueno, si más lejos, el Chapa, el Milo, el Guaso, sobre todo el Guaso ya era, no, hay que ganar, hay que ganar, hay que entrenar, hay que, si tú lo veías ahora, el Guaso está más flaco ahora que cuando jugaba, sí, está más marcado ahora que cuando jugaba,
porque sigue entrenando y le gusta y es competitivo y quiere estar bien. Y la verdad es que sí, me ha tocado mucho y la verdad es que eso se agradece también porque también irradia buena energía, te contagia esa gana de querer ganar, ganar, ganar y competir. Y a la larga siempre se te va a dar, como se le dio a este monstruo que es Jordan, que le costó agarrar hasta que lo consiguió. Dale, Alfonso, muchas gracias, cuídate. Bien. Igual, papá. Chao. Mario Palominos, Frecuencia Cruzada. Hola, Poncho, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Te quería preguntar porque hace algunas, o sea, la semana pasada Ariel Jolán habló un poco del espíritu camarín que busca mantener con las charlas grupales. Te quería preguntar cómo se ha dado eso en este tiempo ya de casi 2 meses de que no te ves con tus compañeros y sigues teniendo contacto con ellos, con tus más amigos. ¿Cómo han sido también estas charlas virtuales para mantener unido un camarín que al no verse es un poco más difícil? ¿Cómo se ha dado esta dinámica? Bueno, novedosa. La verdad es que en un principio era para mí, que nunca hacía videoconferencia y ni esas cosas, era algo nuevo. Me complicaba, de repente no sabía cómo manejar, veía algunos, otros no. Y ahora ya después, con el tiempo, ya me manejo un poquito. Lo separo todos para verlo todo cada uno, pero es lo que te queda, ¿no? Pero está buenísimo, buenísimo, aunque sea verlo por una pantalla. Los veo a todos acá y voy viendo y nos tiramos chistes, que sobre todo por los pelos que están largos, algunos que están barbones, otros están dejados de estar, muy dejados de estar, algunos están muy feos. Pero está buenísimo, la verdad que es buena iniciativa de tanto de Católica como del cuerpo técnico de Ariel de hacer esta conferencia también para ir reforzando su ideología de trabajo. Nos va diciendo, bueno, muchachos, nosotros terminamos en esto, pero ahora vamos a reforzar esto, y nos mandan videos y nos mandan cosas para que sigamos en cierto modo en sintonía con su forma de trabajo y al nivel de juego que él quiere que nosotros lleguemos. Entonces, en ese sentido está muy bueno y estamos ya bastante bien. Súper. ¿Y con quién, compañeros, has podido compartir más, digamos, por mensaje de WhatsApp, como tu más cercano dentro del plantel? No, nosotros tenemos un grupo WhatsApp que es de la mesa, que es la mesa donde comemos en las concentraciones. Hicimos un grupo WhatsApp, así que hablamos ahí con todos, que en mi mesa está el Benja, está Toseli. Ah, no, Toseri está decolado en el grupo, pero está San Pedri, está Nacho, Puch, ¿qué se me queda? El Pollo Valencia, el Gato Silva, si se me queda alguno me van a retar, así que déjame acordar. No acuerdo cuál más, pero me parece que estamos, Mañasco, este es mi amiguito Mañasco, también está en la mesa. Así que ahí somos un grupo de 8, creo, 7, que ahí hablamos siempre, nos vamos tirando chistes, vamos tirando memes, vamos tirando stickers, y ahí nos vamos riendo un rato y la pasamos bien, la verdad. Nos vamos preguntando cómo están todos, nos mandamos chistes, videos y cosas así. Son los que más hablamos. Súper. Gracias, Pancho. De nada, padre. Última pregunta, Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola, Poncho, qué bueno verte bien después de esta cuarentena. Y preguntarte primero por un poco la proyección que haces de tu carrera, porque, bueno, volviste ahora a la Católica el año pasado y de inmediato en el mercado de verano en Argentina ya se hablaba de que querían que volvieras para allá, se hablaba de algunos equipos. Pero más allá de eso, quería preguntarte cómo te proyectas tú en el futuro. ¿Te imaginas saliendo de nuevo al extranjero en unos años más? ¿O te gustaría quizás convertirte en un símbolo de la Católica como el Milo o como el Guaso, estando hartos años jugando en la UC? Lo ideal sería salir, obviamente. Yo me gustaría volver a salir y tener una experiencia en el extranjero. Podría ser en Argentina o otra liga para también conocer otra cultura, otro fútbol. Pero sí me gustaría verme una vueltecita más para salir, para no mucho tiempo, no digo que me gustaría irme 6-7 años, sino que tampoco me alcanza nada, pero puede salir un ratito para competir en otra liga, como te dije antes, pero no es algo que me quede el sueño. Si me tengo que quedar acá en Chile, en Católica, pero me quedo feliz de la vida, o sea,
yo por un bichito nomás de que me gustaría volver a salir a jugar afuera nomás. Pero si no se da, bien también. Y porque me quedo en Católica, lindo equipo, me gustaría obviamente llegar a ser un Guaso, un Milo, sé que tengo que trabajar mucho, seguir de la misma forma, mostrar 100% profesionalismo y enfocarme 100% en la institución, que es lo que estoy tratando de hacer hoy en día, porque ya estoy más grande y uno se sabe que cuando va creciendo dentro de los planteles, las instituciones va adquiriendo otro tipo de roles, así que estoy tratando de tomarlos con alta personalidad, y tratar de llevarlo lo mejor posible. Lo otro, Poncho, al principio el Nico de la Agricultura te estaba preguntando por tu café, por tu negocio personal, contestaste ahí un poquito que están viendo qué hacer. ¿Cómo va eso? Si me podías un poquito explicar más de tu negocio, cómo lo van a sacar adelante con todo lo que está pasando, que lógicamente ha sido difícil para todos. La verdad, y se preocupa porque tal vez lo que manejan ahí el Tete son mi señora con mi suegra, que son las que manejan todo. Y en ese sentido yo voy obviamente y conozco todas las cosas que hay que hacer y participo, pero no tenía cabeza para hacer las dos cosas, porque yo estaba en Argentina. Entonces lo manejan mucho más ella, pero está cerrado, obviamente, sí, atravesamos hace rato ya por el tema de octubre, por el tema del estallido social, también nos pegó, y ahora con todo esto también tuvimos que cerrar, obviamente, porque está todo parado, y nada, estamos viendo ahí cómo salir adelante, por suerte no nos va mal, la cafetería se va manejando sola. En ese sentido, mi señora con mi suegra fueron muy inteligentes y fueron dejando plata por si acaso para no tener que hacer nada raro. Entonces, en ese sentido, también ya se está manejando bien el tema de los sueldos y todas esas cosas que no comprometen a la gente que tenemos pymes. Pero aprovechando ahí que las cosas que la facilidad y las cosas que está dando el gobierno, tratar de acogerse a todas esas cosas para poder salir adelante, ¿no? Pero la verdad, bien, estamos tranquilos, no estamos apurados, no estamos desesperados y obviamente lo más importante hoy en día son otro tipo de cosas más allá de los negocios. Dale, Poncho, un abrazo. Un abrazo, padre. Finalizamos la conferencia de prensa, muchas gracias a todos quienes... Gracias. Gracias, Vale, hasta luego. Gracias, Vale. Gracias, Poncho. Gracias, Poncho, que estés bien. Chao a todos. Chao, cabrón, cuídense. Chao. Cuídense.